Bueno, siendo hoy día viernes 1 de abril del 2017, aquí en Milagro, Ecuador, así como con el hermano país en Perú, también nosotros hemos tenido que soportar estas inclemencias de la naturaleza. Estamos exactamente en la ciudad de Las Piñas. En la avenida Licenciado Alfredo Adun Siadé, donde inician los solares 1, 2 y 3. Y es aquí donde ha habido un desborde. Aquí al fondo hay un estero que recoge el agua que dan encuentro justo en este sector, la una que sube y la otra que baja. Es ahí donde es el desenfoque y es el denominado el estero Belín. Esto va a topar con la Universidad de aquí de Milagro. La verdad que estas cosas van sucediendo durante 30 años sucedió esto. Y hoy, hace 30 años nuevamente hemos sufrido esta inclemencia de la naturaleza. Bueno, hoy siendo esta hora, 6 de la mañana con 15 minutos, ya está bajando el agua, porque toda la noche ha llovido y al mismo tiempo el río iba desbordando y todo el agua que baja de aquí y el otro agua también que viene desde allá del Hotel La Gran Manzana, toda esa avenida se encuentra aquí. Estaba incluso ingresando ahí a nuestra casa, ahí están las huellas. Es decir que todo vehículo que va logrando pasar o moto, mire, ahí vamos a ver cómo la gente va avanzando. Y entonces las olas del agua suben. Ahí vamos a ver. Ese fue una ola de la moto, pero cuando viene un bus grande, aquí están las huellas. Y bueno, vamos a ver internamente qué es lo que sucede acá dentro. Aquí está normal, este agua es normal. Y listo. Tenemos ya la evidencia.